Into the Jungle, así se llamaba el tráiler por fin oficial de Battlefield Hardline. Sí señor, de vez en cuando está bien ver algo que nos ha liqueado, aunque eso no es técnicamente cierto, ya que una hora antes un usuario de Twitter subió este tráiler a su canal y por supuesto Electronic Arts intentó minimizar daños, de hecho lo borraron como en 10 minutos, fue bastante impresionante, pero parece que eso no fue lo suficiente para que mucha gente lo viera, con lo cual unos minutos después de que tiraran el vídeo lo sacaron ellos en su canal oficial, no sé si porque lo tenían programado o si directamente se vieron obligados gracias al leak. De todas maneras, como es normal, lo vio muchísima gente, pero ocurrió algo bastante inusual en este vídeo y es que la barra de likes y dislikes durante unos momentos estuvo bastante igualada, luego ya se normalizó un poco, pero la verdad es que nunca había visto un ratio de 8 likes y un dislike en uno de los trailers de Battlefield, ni en DLCs, ni obviamente en Battlefield 4, de hecho Battlefield 4 tuvo una acogida bastante buena y la verdad es que me ha sorprendido este detalle. Y bueno, este trailer la verdad es que fue bastante breve, fueron unos 35 segundos limpios y en ellos no vemos nada que no hayamos visto ya, un par de detalles de la campaña y el resto la verdad bastante normal, como ya os digo. Sin embargo, se nos reveló un detalle bastante importante y es que Battlefield Hardline será publicado el 21 de octubre de este año, como muchos ya habían especulado. Aparte de eso, como ya sabéis, vamos a ver otro tráiler y una beta jugable en la E3, y eso es precisamente de lo que tenía planeado hablar hoy, ya que para cuando veáis este vídeo estaremos a escasos 2 días de disfrutar de uno de los eventos más importantes para los videojuegos cada año, con lo cual quería daros mi lista de los juegos que más espero ver. A la derecha arriba tendréis un poco de información sobre la compañía, la fecha de la conferencia y la fecha en la que se supone que saldrá. De todas maneras, supongo que vosotros también estaréis interesados en otros títulos, así que os voy a dejar la lista de los streaming en Twitch, mediante los cuales se retransmitirán estas conferencias en la descripción. Pero bueno, vayamos a la lista, y en primer lugar tendríamos el muy esperado Star Wars Battlefront, una serie de juegos que había quedado un poco abandonada tras muchos años desde su última entrega, al menos en una plataforma relevante, ya que ha tenido varios representantes para PSP y consolas portátiles en general, pero podemos decir que llevamos desde hace casi 9 años esperando que continuara esta serie en, digamos, la gran consola, ¿no? De todas maneras, supongo que os habré dejado un muy breve tráiler de la E3 del 2013, cuando pudimos obtener un corto vistazo a este título, el cual, como ya habréis visto, va a estar desarrollado por nuestra compañía favorita, DICE, la cual volverá a usar su motor gráfico Frostbite 3, y dicho motor, a su vez, es una de las cosas que más preocupación me da, ya que llevamos unos 7 meses deleitándonos con el maravilloso resultado de este motor, nótese la ironía, del Frostbite 3, así que esperemos que lo puedan arreglar y nos den un título de Star Wars a la altura. El siguiente juego del que vamos a hablar será uno que resulta evidente que iba a estar. Realmente a todos nos ha emocionado lo que hemos visto de uno de los juegos más pioneros e interesantes que hemos visto por parte de Ubisoft en años, Tom Clancy's The Division, y es que tanta impresión creó que cuando se dijo que solo iba a estar disponible para Xbox One y PlayStation 4 se creó una petición para que lo trajeran a PC, y ya sabemos cómo suelen acabar estas peticiones, pero sin embargo, parece que Ubisoft se vio abrumada por la cantidad de gente que la firmó, entre otros por supuesto un servidor. Pero bueno, ¿de qué va el juego? Pues básicamente The Division es un juego orientado al multijugador en el que nos encontraremos en un escenario entre comillas posapocalíptico en la ciudad de Nueva York, por lo que tengo entendido. Aquí encontraremos un entorno bastante interesante por descubrir y probablemente uno de los mejores escenarios reales para un juego. Y relativo a lo de que este es un escenario real, aunque realmente no sé hasta qué punto lo será, ya que puede haber elementos distintos, pero bueno, esto es una cosa que me hizo bastante gracia, y es que imaginaos que sois unos colegas que vivís en Nueva York y soléis quedar para jugar a juegos y tal. La verdad es que molaría bastante decirle a tus colegas que quedamos en mi casa, pero esta vez dentro del juego. La verdad es que estaría bastante chulo. Y otra cosa que está chula como mínimo es un motor gráfico, el llamado Snowdrop, del cual se ha mostrado ya con creces lo que es capaz de conseguir, y os aseguro que consigue cosas alucinantes, dejando una base buenísima para que The Division sea uno de los títulos más esperados de, en este caso, 2015. En el siguiente lugar de mi lista tendríamos el Middle-Earth Shadow of Mordor, un nombre bastante revelador para los fans del Señor de los Anillos, que vamos a recibir un juego basado en su temática este octubre, y realmente este juego no es relativamente demasiado conocido, tampoco es demasiado innovador en su temática, pero en lo que sí es innovador es en la parte de un nuevo sistema que los desarrolladores de Monolith han bautizado como el sistema Nemesis, mediante el cual prácticamente cada batalla podría ser distinta a la otra gracias a que los personajes, por ejemplo, y entre muchas otras cosas, recuerdan otras de sus batallas y su resultado. El personaje principal de Shadow of Mordor sería Talion, al cual han arrebatado a su familia y condenado a estar unido a un espíritu llamado Wraith, del cual nos podremos separar matando al que les unió, que a su vez es el que mató a nuestra familia. Y bueno, ya vemos que desde luego la historia es bastante interesante, al menos para mí. Los gráficos tampoco están mal, pese a que el vídeo esté a una calidad bastante mala, y ya que digo esto, también os tengo que comentar que este es el motivo de que este vídeo no esté a 4K como de costumbre, ya que si rescalo estos trailers el vídeo se vería bastante mal. De todas maneras, con un trailer
a 720 pixelado o no, para mí Shadow of Mordor será uno de los imprescindibles de este año. Y para terminar ya con la lista, tendríamos uno de los juegos de los que más en secreto se ha mantenido sus detalles. De momento solo podemos saber que Far Cry 4 está confirmado para el 21 de noviembre de este año, y yo, siendo un fan incondicional del 3, el cual me he pasado unas 4 veces disfrutando cada vez más que el anterior, va a ser uno de los juegos más esperados de esta E3 y del año en general. Y bueno, chavales, esa sería toda mi lista, y como es evidente, esta es la mía y es un top. Realmente hay muchos más juegos a los que prestar atención, algunos de los cuales tenéis en pantalla, títulos como por ejemplo, a ver si lo digo bien porque es bastante difícil de decir, al menos para mí, Mirror's Edge 2, del cual me encantó la primera parte, algunos juegos también de conducción que tienen pinta de innovar como The Crew o Drive Club, y algunos títulos exclusivos de Next Gen como Destiny que obviamente no me han causado tanto interés, ya que no los voy a poder disfrutar. De todas maneras, me gustaría que este vídeo sirviera también para hacer una especie de sondeo de cuáles son los juegos en los que más estáis interesados, así que os pediría que si podéis, me dejéis vuestro top 5 en los comentarios y así hacernos todos una idea de lo que queremos ver en general. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales.